Buena gente, bienvenidos nuevamente a mi canal León Sonido Virtual. Y en este video te quiero enseñar a utilizar el Dante Via con el Pro Tools, con el Smart, para hacer mediciones internas desde la computadora sin que necesites una interfaz de audio. Y esto te va a servir tanto si das clases como si sos estudiante y querés poner en práctica ciertas cosas de filtros electrónicos o delay, etc. Lo vas a poder hacer con lo que te voy a enseñar en este video, así que quédate hasta el final para entender todo muy bien. Bueno, para empezar obviamente vas a necesitar una suscripción de la Dante Via, ¿no? Tener la licencia de Dante Via, vas a necesitar tener la licencia del Pro Tools, yo tengo el Pro Tools Studio, y vas a necesitar la licencia del Smart, que en este caso yo tengo el Smart V8. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, por el lado de Pro Tools, yo tengo una pista que se llama audio, tengo mi master. El master realmente en este caso no me importa. Lo que yo quiero lograr, para que tengamos una idea clara de lo que necesitamos, necesitamos tener un ruido rosa que lo vamos a mandar al Smart como referencia, y después tenemos que tener otro canal con ese mismo ruido rosa, pero que podamos insertarle plugins, insertarle filtros, etcétera, para ver cómo cambia o qué problemas genera en la fase o qué hacer unas mediciones eléctricas básicamente. Entonces, en este primer canal, que es un canal de audio, yo le voy a insertar un generador, un signal generator. Bien, acá le puedo poner que sea un tono, un diente de sierra, y acá tengo ruido blanco y acá tengo peak noise, el ruido rosa que a mí me interesa. Bien, ya lo estoy agregando acá para escucharlo. Ok, no lo puedo escuchar todavía porque me falta hacer un paso previo. No importa, ya lo tengo ahí agregado y esto me va a servir. Ahí le puse un output y como ya tiene un output, entonces ya me está mostrando el ruido rosa. Lo hice solamente para que pudieran ver que estaba todo bien con esto. Pero lo que yo necesito hacer es conectar el Dante Via, ¿no? El Dante Via va a ser mi interfaz de audio, no va a ser mi computadora, mis monitores ni nada de eso, sino que en Playback Engine le voy a decir que quiero usar el Dante Via estéreo. Bien, una vez que ya le dije al Pro Tools que me ponga esta interfaz de audio, que es el Dante Via. El Dante Via, tengo otro video que lo pueden ir a ver si quieren, porque explico para qué sirve, que básicamente es una interfaz digital que puedes conectar softwares internamente en la computadora. Así que te recomiendo que lo vayas a ver, te voy a dejar el link en la descripción del video. O puedes buscar Dante Via León Sonido Virtual en el buscador de YouTube y te va a salir mi video. De hecho, cualquier video que vos quieras buscar, por ejemplo, no sé, puedes buscar como fase León Sonido Virtual y te van a salir todos mis videos hablando de fase. O puedes poner plugins León Sonido Virtual y te van a salir todos mis videos hablando de plugins o de ajuste de sistemas, de arreglos de sub, etc. Listo, ahora voy a ir a entradas y salidas y en input y en output. El input no me importa porque al Pro Tools yo no voy a meter ninguna señal. Yo quiero trabajar con el Smart, a donde tienen que llegar los inputs. Es al Smart. Del Pro Tools lo único que necesito son las salidas. Necesito tener mis ruidos rosas, mi ruido rosa que es la referencia y mi ruido rosa que va a ser el modificado para hacer la comparación entre dos señales. Entonces en input no me interesa y en output sí me interesan. Los voy a agregar nuevo patch que sean dos mono y le voy a poner Dante 1 y Dante 2 para poder identificarlos ahora en la configuración. Le voy a dar OK, cierro por acá y en output a este voy a buscar Dante 2 y Dante 1. Acá está Dante 1, listo. Ya le puse entonces a mi ruido rosa la salida Dante 1, esa va a ser mi referencia. Vamos a ponerla acá, referencia. En Dante Via voy a agarrar el Pro Tools, acá lo tengo, y le voy a decir que lo que salga del Pro Tools, ¿no? Audio Source y el destino. Entonces le tengo que decir que el Pro Tools
vaya a mi estéreo del Dante Vía. Acá está la opción de 16 canales del Dante Vía y acá está la opción estéreo de 2 canales del Dante Vía. Y lo mismo voy a hacer con el Smart. Lo voy a arrastrar acá. ¿Bien? Un detalle. Ustedes tienen que abrir primero el Dante Vía y después tienen que abrir tanto el Pro Tools como el Smart, porque si no, no les va a aparecer. No va a haber una comunicación directa. En el Smart voy a ir a primero a configuración, IO config, y acá tenemos que buscar el Dante Vía también, ¿no? Hay que en inputs, sobre todo en inputs, que es lo que me importa acá, tengo que buscar Dante Vía. Dante Vía estéreo. Acá está todo ok. Tengo el channel name y le voy a poner acá referencia y medición, como para identificarlos, ¿no? Ya tengo acá la interfaz. En outputs de momento no me interesa, así que no vamos a tocar nada ahí. Y tengo un canal de medición ya hecho acá. Si ustedes no tienen, pueden venir acá también. Y en measurement config van a ir a new TF, que sería una medición de con transformada de Fourier rápida. Y le ponemos el nombre, Dante. Y acá le voy a dar OK. Voy a cerrar. Le voy a hacer doble clic acá y voy a configurar. Device. Dante, ya me puso la Dante Vía. Bueno, bien. No, me podría haber puesto otro. Y en Channel me pone referencia y medición. El canal 1. Bueno, acá ya dice. Medición y referencia. Entonces acá tendrías que invertirlos. Y así me debería quedar en principio. Bien. Acá estaríamos todo ok ya con la Dante Vía estéreo configurada. Le ponemos el canal de medición en el medición y referencia en el de la referencia. Le voy a prender y todavía no pasa nada. Pero como yo ya tengo todo avanzado, si desmuteo este que sale por el canal 1 del Dante, ya está llegando acá a la referencia. Esa es nuestra referencia. Ahora voy a crear dos mono auxiliares. Acá los tengo. Y vamos a mandar este ruido rosa bus al bus 1. Lo vamos a mandar exactamente igual, con el mismo nivel y todo, al bus 1, que a este auxiliar le tenemos que decir que reciba por el bus 1. Y a este también le vamos a decir que reciba por el bus 1. Vamos a mutearlo de momento. Entonces acá yo ya tengo el ruido rosa duplicado. Este ruido rosa duplicado va a ser mi medición. Entonces esa medición la tenemos que sacar por el Dante, el otro Dante, el Dante 2, que está acá abajo. Bien, ya lo configuré. Si voy acá, ya tengo la medición y fíjense que acá ya estoy midiendo. Ya tengo una medición eléctrica perfectamente. Pero ¿qué pasa? Si yo pongo acá un plugin, por ejemplo este, y hago una ecualización, ya puedo ver que estoy haciendo esa medición y ya estoy viendo los cambios que está generando, en este caso, la aplicación del ecualizador. Pero si yo quisiera, ¿por qué hice otro auxiliar? Porque quizás yo quisiera comparar dos señales y relacionarlas. Entonces, para eso, yo acá lo único que puedo hacer es, ok, reviso y puedo corroborar qué pasa cuando yo ecualizo, qué pasa cuando pongo una inversión de polaridad. Ahí vamos a ver que ya invirtió la polaridad. Está todo perfecto. Pero de pronto yo quiero hacer una medición y una comparación entre dos señales. Entonces por eso tengo este, que este es exactamente lo mismo. Vamos a llevarlo al Dante 2. Y voy a sacar este plugin para mostrarles que acá yo tengo mi señal en 0 y en 0 de la fase, de la magnitud. Y cuando abro otra señal que está saliendo por el mismo lugar, fíjense cómo la magnitud se me fue a más 6. Como están, reproducen lo mismo, a la misma amplitud y al mismo tiempo, gané electrónicamente 6 decibeles, que es la suma máxima. Entonces yo acá, teniendo dos canales, ya puedo jugar con una comparación entre estas dos fuentes, ¿no? Pensemos que estas dos mediciones son dos fuentes distintas que se están relacionando. Una es mi fuente de referencia y la otra
es mi fuente, otra fuente modificada. Y cuando yo tengo estas dos y las relaciono, digo, ah, ok, bueno, pasa tal cosa, acá voy a tener una pérdida en esta zona porque hay una diferencia, bueno, son, bueno, mentira, no voy a tener pérdida porque son 30 grados de diferencia entre una y la otra, pero si le invertimos la polaridad, por ejemplo, ahora sí voy a tener sumas y cancelaciones y voy a tener otros resultados de la señal, fíjense. Porque ahora estoy interactuando con dos señales que están, estarían pensándolas como si fueran monitores o parlantes, que uno llega antes, otro llega después, tienen distintos retrasos grupales, etc. Entonces, todo eso lo puedes analizar de esta manera. Bueno, hasta acá este video, ya de ahí les estoy dando las herramientas como para que ustedes exploren muchísimo más. Yo esto lo uso a full para dar las clases en mi escuela, en la cual te invito, para que puedas estudiar ya sea desde los fundamentos del audio, consolas digitales, RF, operador de audio en vivo, procesos, ajuste de sistemas, arreglos de subs, matemáticas, redes computacionales y un montón de cosas más que están relacionadas a las giras que yo hago, etc. Así que te espero por ahí, León Sonido Virtual. Me encontrás por todas las redes, en Patreon, León Sonido Virtual, me vas a encontrar ahí en mi escuela. Y abajo en la descripción tenés todas mis redes sociales para que vayas directamente ahí.